Me siento muy contento este día porque, sin duda, me siento orgulloso de ser poblano, de nuestro origen, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra historia. Y una parte importante de la historia de nuestro Estado se da aquí en el municipio de Teciutlán. Tuvimos la fortuna de que un Teciuteco, un poblano, como presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, volteara al lugar que lo vio nacer para poder dejar un legado y sobre todo para poder cambiar para bien la vida de la gente. Y por eso se construyó este hospital. Este hospital era sin duda el más moderno de la época. Y sin embargo, después de 68 años, lamentablemente, ya no estaba en condiciones de poder brindar los servicios que demandan los poblanos. Tomamos la determinación de poder hacer un nuevo hospital regional para Teciutlán y en este sentido, después de más de dos años de trabajo, pudimos inaugurarlo y se lo estaba yo enseñando al señor encargado de despacho de la función pública, a mi amigo Julián Olivas y a Raúl Sánchez Covachi, con mucho orgullo, porque entrando por la carretera vemos un hospital público que tiene la misma infraestructura y el mismo equipamiento que el mejor hospital privado de nuestro estado. Y eso es lo que merecen los poblanos, porque la salud es el derecho de todos, no puede ser el privilegio de unos cuantos. Mi amigo y presidente municipal de Tecuitlán Toño Vázquez, me dijo, gobernador, cuando se desocupe el hospital, el, el, el antiguo hospital, y cuando se pasen todos los médicos y enfermeras, al nuevo hospital, quiero hacerle una propuesta. Y me dijo, gobernador, yo quisiera hacer un complejo universitario, que nos donaran el inmueble. Estoy dispuesto a poner recursos del ayuntamiento, ayúdeme con recursos del Estado y vamos a hablar con el señor rector. Le dije, por supuesto, me parece una buena idea. Hablamos con mi amigo Alfonso Esparza, rector de nuestra máxima casa de estudios. No solo su respuesta fue positiva, sino que desde el primer momento nos dijo, vamos a hacer un complejo universitario de la salud, entendiendo además que año con año hay centenares de hombres y mujeres de nuestro Estado y de otras entidades federativas que quieren estudiar carreras vinculadas con la salud en la UAP y que no tienen la oportunidad de hacerlo, entendiendo que es una de las mejores universidades del país. Y por eso a mí me pareció extraordinario el que se pudieran dar seis carreras, aprovechar esta infraestructura, porque sin duda es una infraestructura óptima para poder enseñar, teniendo quirófanos, teniendo todos los equipos. Y sin embargo, una vez que empezamos a preparar la documentación, encontramos que había un gran obstáculo. Resulta que el hospital no era propiedad del gobierno del Estado. Desde hace 68 años se lo habían dado en comodato del gobierno federal. Es decir, la propiedad era del gobierno de la República y en el momento en que el Estado dejara de utilizarlo como un hospital, en ese momento teníamos que regresarle el bien al gobierno federal. Y por eso acudí a mi amigo Julián Olivas, encargado de despacho de la función pública, le planteamos el proyecto, le planteamos el problema que teníamos por delante. Y por supuesto, con su capacidad técnica, encontró una solución al reto que le estábamos planteando, pero sobre todo, yo quiero destacar su sensibilidad social, porque entendió que esto no solamente era resolver un problema administrativo, sino era darle la oportunidad de estudiar a centenares de jóvenes de Puebla y de otros estados. Muchísimas gracias. Y empezamos un proceso que implicó primero la devolución del gobierno del estado a la función pública y al gobierno federal, posteriormente la donación, porque hoy con mucha gratitud le decimos a Julián Olivar, gracias por el apoyo, porque hoy le damos ya la propiedad de este inmueble a nuestra máxima casa de estudios. Hoy ya este complejo universitario es propiedad de la universidad. Y así fue publicado ya en el diario oficial de la federación. Esto fue un trámite muy complejo que se hizo en tiempo récord y sin el cual no hubiera sido posible concretar en tan corto plazo este importante proyecto. Desde el punto de vista de inversión... Yo quiero reconocer la aportación del municipio de 15 millones 253 mil pesos, de la propia universidad que aportó 10 millones 458 mil pesos y el gobierno del estado de Puebla que aportó 11 millones 833 mil pesos. Es decir, en total la inversión fue de 37 millones 545 mil pesos. Y ustedes recuerdan en qué condiciones se encontraba el antiguo hospital y ustedes pueden ver cómo se encuentra este complejo universitario de la salud y es una muestra de cómo, en este caso, tres órdenes de gobierno, el ayuntamiento, el gobierno estatal, el gobierno federal y la universidad, todos sumamos recursos y esfuerzos para poder traer este proyecto. Y sin duda es un ejemplo de la forma en que se debe de trabajar, porque independientemente de orígenes partidarios, todos tenemos un compromiso con la ciudadanía y debemos encontrar la forma de resolver sus problemas, de atender sus necesidades, pero sobre todo darles los elementos para que podamos crecer personal y profesionalmente. Agradecemos también a Víctor Díaz Palacios, diputado federal, por este distrito, siempre apoyando, como siempre en estas épocas va a tener una tarea y una encomienda muy especial de su amigo el gobernador de poder gestionar mayores recursos para Puebla. Sin duda, los recursos son muy limitados y todos los estados y municipios van a estar pidiendo presupuesto. Nosotros tenemos ya un banco de proyectos y una excelente coordinación con nuestros legisladores y sé que Víctor como en otros años también hará un esfuerzo para seguir aumentando el presupuesto de nuestro estado. Yo quisiera Invitar a todos ustedes a que podamos redoblar esfuerzos. Eventos como este y como el que vamos a tener posteriormente del centro escolar, donde hicimos un proyecto bajo la modalidad de 2 a 1, que de la misma forma que este gran proyecto fue hecho en, hace muchas décadas, que estaba ya no en las condiciones que merecían los poblanos y que con una inversión del Estado y del municipio regresa a su grandeza original y que por supuesto eso debe inspirarnos a todos, inspirarnos en lo que ha sido el pasado glorioso de Puebla para poder juntos construir un mejor futuro. Yo quiero que ustedes se sumen a este esfuerzo de transformación, porque no solo le toca al gobierno, si queremos construir una Puebla más justa, más equitativa y con oportunidades para todos, se requiere la participación decidida de la sociedad. Desde el primero de diciembre de 2012, que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, nos confió el encargo de la Secretaría de la Función Pública, nos instruyó en el tema inmobiliario del gobierno federal que todas las propiedades que son de la federación tuvieran una utilidad concreta, en beneficio de la sociedad. Cuando el señor gobernador del Estado de Puebla se acercó a nosotros para señalarnos que había construido el hospital al que hacía mención y que al llegar a esta bella población de Teciutlán lo pudimos apreciar el día de hoy, este inmueble tendría que revertir a la federación, que tendríamos que encontrarle un uso adecuado para que no se perdiera en un elefante blanco, en un inmueble que no tuviera ninguna utilidad a la colectividad. Que con una gran visión, el gobernador nos dijo, nosotros tenemos interés junto con la universidad, junto con el municipio, de que ahí se construyan aulas que ahí se construyan laboratorios para que la universidad pueda utilizarlos plenamente. Estuvimos de acuerdo porque el objetivo social y la instrucción del señor presidente se cumplían con la instalación de esta unidad de la institución educativa del Estado de Puebla, que con una gran visión el gobernador nos dijo, nosotros tenemos interés junto con la universidad, junto con el municipio, de que ahí se construyan aulas, que ahí se construyan laboratorios para que la universidad pueda utilizarlos plenamente. Estuvimos de acuerdo porque el objetivo social y la instrucción del señor presidente se cumplían con la instalación de esta unidad de la institución educativa del Estado de Puebla. En días pasados el señor gobernador nos invitó a estar presente en esta ceremonia formal del inicio de la propiedad a favor de la universidad y aceptamos gustosamente, gustosamente porque este inmueble se le está dando un destino con un beneficio social claro y que toda la colectividad de Teciutlán lo puede apreciar y lo va a seguir apreciando día a día. Ya se mencionaba por mi amigo el gobernador Moreno Valle que cuando las instancias de gobierno que existen en nuestro país, la municipal, la local y la federal, acuerdan trabajar conjuntamente en beneficio de la colectividad, se logran esos grandes resultados. Y es por eso que gracias a la iniciativa del gobernador, Estamos presentes el día de hoy con todos ustedes. Para mí solo me restaría señalar mi felicitación al señor gobernador por este acto que estamos celebrando el día de hoy. Es el acto formal, oficial, en donde damos inicio a las actividades y a la entrega formal de este complejo universitario de la salud, que ha sido, como lo dijo el presidente municipal, un esfuerzo de hace varios meses en donde no hubiese, pues, no, no hubiese sido posible llegar a este momento de no ser por el apoyo, primero, del señor gobernador del estado, doctor Rafael Moreno Valle. Muchas gracias por todo su apoyo, porque él fue el que coordinó los esfuerzos para que, aunado al entusiasmo del presidente municipal, pudiésemos tener las gestiones ante la función pública para que el edificio en el que hoy nos encontramos fuera donado a nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy también tenemos eh, la posibilidad de abrir un campo regional que va a ser un ejemplo de lo que queremos hacer en los siguientes años. No era simplemente abrirlo y tener una carrera, sino tener un polo de desarrollo, un polo de influencia en toda la región en donde pudiéramos tener realmente ese impacto, esa labor social de la institución en comunión con la comunidad. Por ello, los programas académicos que se van a exponer aquí incluyen la lengua náhuatl y totonaco para que pueda generarse una mayor identidad con la comunidad. Aquí en la región hay un médico por cada 1.396 habitantes, mientras que la media nacional es un médico por cada 660 habitantes. Por lo tanto, esto que estamos realizando hoy, este esfuerzo en donde más de 480 alumnos tienen la oportunidad de estudiar en el área de la salud, no hubiese sido posible de no haber contado con todos los apoyos que ya se mencionaron.